Bienvenidos a un nuevo vídeo en la naturaleza. Bueno, he aprovechado que iba a venir aquí a ver unas localizaciones para unas cosas que estoy haciendo, que estoy preparando. Entonces ya he hecho un tutorial en el camino y aprovecho y hago también un sendero. Aunque este plano es un poquito amplio, pero quería envolver un poquito la sensación de estar aquí para que sea parte del vídeo. Y que sí esté bañado de todo esto, la transmisión de este mensaje. Entonces, tengo que estudiar una carrera. ¿Qué carrera estudio? La universidad no vale para nada. Sí, sí, hay que estudiar una carrera porque la universidad luego te da un camino, te da una profesión, un trabajo. Bueno, aquí voy a dar, siempre como digo, mi opinión. Esto es meramente mi experiencia. Es lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido y lo que yo he reflexionado después de mucho caminar sobre esta tierra. De mi profesión, de mi educación, entonces es mi opinión, es mi experiencia, así que como todo lo que yo digo, esto es algo que a mí me vale, quizá te valga a ti, pero primero tienes que comprobarlo, primero tienes que filtrarlo y analizarlo con tu propia experiencia y con tus propias condiciones a ver si es verdad. Entonces, tengo que estudiar una carrera. Esto parece un tema que es como muy concreto, pero en realidad atañe a cualquier toma de decisiones, qué trabajo tengo que tomar, qué bachillerato estudio, ¿qué máster estudio? Entonces, creo que siempre la pregunta que hay que hacerse antes de tomar cualquier decisión es ¿por qué estamos tomando esta decisión? Es decir, antes de preguntar, por ejemplo, ¿qué carrera queremos estudiar? Hay que preguntar ¿por qué queremos estudiar una carrera? ¿Cuál es la razón ahí de fondo que hay que nos está queriendo hacer esto o ir para allá? O estar con esta persona, o dedicarnos a esto, o estudiar lo que sea. Porque creo que esto es lo que nos va a dar más luz y lo que nos va a hacer entender más en la situación para después optar por un camino u otro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el tema de las carreras es muy, muy típico que en realidad queramos estudiar una carrera o decidamos estudiar una carrera porque la sociedad en general nos impulsa hacia allá. Parece que sí, 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 es que todo el mundo estudia una carrera. Es que hay que estudiar una carrera. Es que si no estudias una carrera, o porque nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, siempre han estado ahí diciendo ¿por qué tienes que estudiar? ¿Por qué tienes que estudiar? Quizá porque ellos no estudiaron y tienen ahí ese complejo, o quizá porque ellos estudiaron y como es su camino, pues piensan que tiene que ser ese porque si no, no encontrarás un trabajo, porque si no... Pero todo eso son sus temas, son sus condiciones, ha sido su experiencia, su camino, que para nada tiene que ser el nuestro y para nada es la situación social que vivimos ahora y las condiciones laborales y educacionales que vivimos ahora. La luz se va a estar yendo y va a estar viniendo todo el rato porque hoy está nublado, pero es que está muy bonito. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? O también puede que en el colegio o instituto ya incluso se dé por hecho que es que hay que estudiar una carrera, entonces directamente nos lo planteamos. Bueno, creo que es muy importante, esta es la pregunta del millón, dedicarle tiempo a saber por qué queremos hacer una carrera o por qué no queremos, porque también puede que tengamos bloqueos, que es una reacción pues, al comportamiento o a la experiencia de los demás o lo que nos dicen que tenemos que hacer o demás. Entonces, realmente parar y pensar por qué queremos o por qué no queremos estudiar una carrera. Pero después puede que realmente queramos estudiar una carrera, pero muchas veces queremos dedicarnos a cosas, un montón de profesiones, por ejemplo, en mi caso, fotografía y vídeo, y realmente mucha gente me pregunta qué carrera tengo que estudiar para esto. Y realmente las carreras, en general, yo creo, en mi opinión, no están diseñadas para poder dedicarnos a algo. Entonces, bueno, voy a dar las tres opciones que yo creo que son las más principales, las más grandes, por las que podríamos querer ya claramente estudiar una carrera. Entonces, la primera es porque, por ejemplo, hay una temática, una asignatura o un tema o un ámbito del conocimiento que nos apasiona, entonces queremos estudiar una carrera pues porque sí, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho esto, entonces yo estudio una carrera. Me gusta mucho la fotografía y el cine, entonces pues estudio una carrera para dedicarme a ello, ¿no? Bueno, pues no es tan claro, no está tan claro. Hay muchas cuestiones que tratar aquí, pero por ejemplo, es muy típico que nosotros tenemos una idea de lo que vamos a estudiar en la carrera y luego no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo tenía la idea al principio de estudiar astrofísica, astronomía, ser astrónomo porque me gustaba mucho el universo,
las estrellas, el funcionamiento del sistema solar, la física y demás, se me daba muy bien la física. Entonces dije, pues me meto en la carrera de física, ¿no? Sin embargo, uno entra allí y de repente tiene un sinfín de asignaturas en una clase enorme con una pizarra llena de fórmulas en la que no ve nada relacionado con lo que quiere hacer o con lo que le gustaba en realidad. Entonces uno empieza a preguntar y de repente se da cuenta de que sobre las cuestiones que le gustaba, astronomía, además, no se ve prácticamente nada hasta los dos últimos años de la carrera y en asignaturas concretas. Entonces uno se da cuenta de que realmente esa carrera no estaba diseñada para lo que uno quiere hacer. O por ejemplo, yo quiero dedicarme al cine, quiero ser director de películas. Y de repente uno va a la Facultad de Comunicación Audiovisual y empieza a ver el temario y habla con la gente que lo estudia y resulta que una grandísima parte del temario no está diseñado para aprender cine. Es decir, uno no sale de esta carrera sabiendo hacer cine. Y además, uno cuando por ejemplo estudia una carrera pues dedicado a la economía y demás, porque luego quiere trabajar en un banco, en una empresa y demás, de repente se da cuenta de que cuando estudia la carrera ya no solo le vale la carrera para entrar en ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento que ha adquirido allí, que está basado en información y en memorización, para luego después hacer un examen, no le vale en el trabajo. Le piden también experiencia. ¿Por qué? Pues porque lo que se enseña en un sitio no es lo que va a necesitar para desempeñar el papel en el otro lugar. Entonces de repente es como, pero si yo quería hacer esto, dedicarme a esto, y la universidad no me lo enseña, ¿qué hago? Bueno, pues es que este es el desfase que hay ahora mismo entre lo que se aprende en una universidad y lo que de verdad uno va a hacer en la vida real. Hay un desfase. Entonces, la primera opción de yo estudio esto porque me gusta y me quiero dedicar a ello no está tan clara. Entonces, bueno, aquí estamos como en la razón 1 y en la razón 2. ¿Estudio esto porque me gusta o estudio esto porque quiero dedicarme a esto? Por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo me dedico a la fotografía y al vídeo, bueno, crecimiento personal y emprendimiento, redes sociales, YouTube, mundo online. Y nada de lo que he estudiado en la universidad lo estoy aplicando. Bueno, yo estudié filosofía, pero ni siquiera en la parte de crecimiento personal, autoconocimiento, crecimiento espiritual, estoy aplicando cosas. Sí que aprendí herramientas y yo estudié esa carrera en ese momento simplemente porque me encontraba a gusto estudiando esas asignaturas, leyendo esos libros, me ayudaba a tener ciertas herramientas mentales de discernimiento, análisis y demás. Y en ese momento no me veía estudiando ninguna otra carrera. Y después la tercera opción por la que uno podría querer ir a la universidad es porque pues quiere tener éxito, por ejemplo, ¿no? Dinero, reconocimiento. Entonces, pues por ejemplo, estudia una carrera que supuestamente tiene muchas salidas, entonces después va a tener un buen trabajo, entonces va a tener éxito, ¿no? Pues esto no es tan así. ¿Por qué? Pues porque las formaciones en las instituciones están diseñadas para después desempeñar un papel en un sistema ya creado, es decir, para tener una función en un engranaje, que es un sistema, en el cual poco a poco, a lo mejor con mucho esfuerzo, podemos ir escalando, o bueno, este es el esquema antiguo de escalar en las corporaciones, y después podemos tener un poquito más de éxito, un poquito más de abundancia económica, pero que siempre vamos a tener un techo. Entonces, si uno realmente quiere tener abundancia, ya no solo económica, sino de libertad y de tiempo, es decir, quiere aprender algo que le permita tener mucho dinero, tener mucho tiempo y tener libertad, incluso aportar algo a la sociedad, nada de esto se estudia en la universidad. No se estudia emprendimiento, no se estudia sobre inteligencia financiera, prácticamente ni siquiera en las carreras de economía y demás, y no se estudia sobre crecimiento personal para emprender. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que hay un desfase entre las necesidades de la vida real y lo que se estudia en la universidad. ¿Por qué? No es que haya culpables y es que haya que echar la culpa, no, porque el sistema, no, porque los profesores, no, porque... Simplemente creo que las universidades se crearon en una época con un fin, entonces siguen esa inercia y no han cambiado y está completamente desfasado con lo que ahora mismo se necesita en la sociedad. Ahora mismo las universidades están enfocadas a generar títulos. Para tener un título tienes que pasar ciertos exámenes y en esos exámenes se valoran el grado de memorización de ciertas informaciones. Entonces, vale, antes esto estaba bien porque los conocimientos, la información valiosa, estaban en las bibliotecas y en las universidades. Ahora, ¿qué ocurre? Que toda la información, es decir, los datos, ya no hace falta memorizarlos porque los tenemos ahora mismo al alcance de la mano. De hecho, en esta misma pantalla que estás viendo este vídeo, tienes acceso a infinidad de conocimientos de cualquier temática y de cualquier nivel de profundidad, a veces invirtiendo un poco de dinero y muchas veces gratis. Entonces, la parte de transmisión de información, que es en lo que se está centrando básicamente en la universidad ahora, ya está ahí.
ya está al alcance. Entonces pierde muchísimo sentido la universidad. ¿Hay que luchar contra ellas? No. Simplemente cuando algo queda obsoleto, se irá disolviendo. Entonces cada vez menos gente, yo creo, se irá centrando en una carrera y cada vez más gente irá enfocándose a otro tipo de formaciones. Entonces, ¿quiere decir que no hay que estudiar una carrera? No. En muchos casos será útil. Es decir, las estructuras que se han ido creando y que funcionan tendrán su utilidad. Pero se han abierto un montón de opciones, un montón de maneras de vivir que son muchísimo más amplias y muchísimo más ricas que no requieren pasar por una carrera. Entonces, por esto creo que hay que replantearse, hay que invertir mucha energía en pararse y meditar sobre si realmente necesitamos y queremos estudiar una carrera. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasa realmente? Que tenemos un poquito el esquema mental de que las instituciones son las encargadas de darnos lo necesario, la formación necesaria, para después poder florecer en la vida. Es decir, mucha gente directamente pone su dinero y su confianza en una escuela, en una universidad, en un máster, en lo que sea, para que ellos le den ya hecho el trabajo, para que después vayan a un lugar y dicen, mira, es que yo tengo este título, entonces quiero estas condiciones laborales y de vida. Entonces es una especie de dependencia del sistema, de las instituciones, y lo que hace falta en realidad, yo creo, es una independencia, una emancipación de los sistemas establecidos. En mi caso, ya digo, yo me dedico a la fotografía y al vídeo primordialmente. Entonces, yo no he estudiado en ningún lugar esto. ¿Por qué? Pues porque creo que todas las cuestiones técnicas de información, es decir, datos, ya están ahí, los están al alcance de mi mano, en el teléfono. Entonces, bien sea gratis, todos los vídeos que hay en YouTube, o bien sea con libros, o bien sea con cursos, yo ya tengo acceso a esa formación. Después está de mi parte aprender todas las cuestiones prácticas y de verdad tener toda esa experiencia que me da todo ese conocimiento que realmente me permite ser fotógrafo o ser videógrafo o dedicarme al cine. Y con el emprendimiento igual. Si yo quiero emprender, yo quiero tener mi propia empresa, mi propia productora de cine o mi propia empresa de venta de no sé qué, todo eso no me lo van a enseñar en las universidades. Yo tengo que por mi cuenta empezar a formarme. Todos los libros que hay sobre emprendimiento, hablar con otros emprendedores, ir a cursos de emprendimiento y después emprender. Es decir, aprender uno mismo de la experiencia. Entonces, ¿qué creo que ocurre? Que la universidad verdadera está aquí dentro. Es decir, incluso aunque vayamos a una carrera, y por ejemplo medicina, y después queramos ser médicos, lo que nos va a hacer ser buenos médicos es todo el aprendizaje experimental que nosotros llevemos a cabo. Todo lo que después nosotros aportemos, todo el conocimiento que sigamos absorbiendo de otras fuentes y después por medio de la experiencia. Es decir, yo ahora mismo no dejo de formarme, nunca dejo de formarme, siempre estoy en constante aprendizaje. Entonces, siempre intento hallar unas fuentes potentes que me permiten dar pasos, 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 pasos en mi camino, que me hacen ser mejor en mi profesión y que me hacen ser mejor en todos los ámbitos que quiera de mi vida. Entonces, es una formación constante, una universidad constante. Es decir, la formación no pasa por yo te doy este dinero o te doy este tiempo de mi vida para ir a tus clases y tú ya me lo das hecho, entonces yo ya no necesito hacer nada más. No. Creo que hace falta eso, una especie de emancipación de las instituciones y ver que la universidad está aquí dentro y que realmente ahora mismo al alcance de nuestra mano está toda la formación, información, datos técnicos que necesitamos para después aprender las cuestiones que necesitamos y poder desempeñar un papel. Y para ver la validez de esto no hay más que fijarse en muchos puestos que, por ejemplo, yo qué sé, en una empresa, en un banco y demás, que ya no solo les vale con títulos, sino que además te piden experiencia, pues porque el conocimiento que se ofrece en los libros en las universidades está diseñado para los exámenes, no para después desempeñar un papel en la vida real. Y además a esto tenemos que sumar que antes se utilizaban los títulos de las universidades para obtener algo distintivo, es decir, para tener algo que te hacía estar un poco por encima de los demás y poder optar a ese puesto, pero ahora como todos tienen títulos, pues empieza a crear una especie de burbuja educativa en la que cada vez hacen falta más títulos, más másters y más cosas para poder destacar. Entonces es una carrera que tenemos que ver si realmente queremos entrar ahí. Entonces puede que no queramos o que no necesitemos ir a la universidad. Y esto se confirma con muchas personalidades que no han pasado por la universidad y sin embargo pues han tenido una vida pues de mucho éxito. Bueno, ya hay que valorar qué considera cada uno que es éxito, pero bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo no he estudiado nada oficial de fotografía y de vídeo y sin embargo tengo pues un canal bastante grande de fotografía y vídeo, bueno, de hecho es de los más grandes ahora mismo, en YouTube, sobre formación de fotografía y vídeo. Me dedico a ello, lo enseño, sigo aprendiendo, estoy creando cosas, estoy con muchos proyectos, emprendimiento, crecimiento espiritual, crecimiento personal.
Entonces, para concluir, creo que es importante dedicar mucha energía a si realmente necesitamos estudiar una carrera, si realmente es lo que necesitamos en nuestro camino y ver por qué queremos estudiarla o no queremos estudiarla. Después ya nos planteamos cuál de ellas queremos, cuál es la que nos gusta y por qué razones estamos estudiándola. Y después creo que es importante no tener miedo a equivocarse, porque en determinados países, sobre todo en España, el miedo al fracaso nos bloquea, el miedo a la equivocación nos bloquea. No pasa nada por equivocarse. De hecho, cuando nos equivocamos es donde tenemos la información necesaria para aprender y para poder después tomar las decisiones que realmente necesitamos. Entonces, no pasa nada si piensas que esta es la decisión correcta, que estudiar esta carrera es la decisión correcta, y después te confundes. Creo que ningún camino se recorre hacia atrás. Es decir, todos los caminos nos van llevando pues por aquí, ah, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y después nos hacen tener un mapa mucho más claro de cuáles son las opciones, de por qué hemos venido por aquí, de por qué tenemos que ir ahora por acá, porque ya venimos de aquí, ya sé que por aquí no era, entonces ahora sé que por aquí sí que es, y ahora ya por allá no, y entonces... Para que así, poquito a poco, seamos capaces de decidir con mucha más claridad por dónde queremos seguir, pasito a pasito, educacionalmente o profesionalmente, por nuestro sendero. Agua de la roca. Está como emanando y ahí no hay más, no hay nada más. Ahí no hay río ni nada, estamos en el tope. Me voy a beber esto. Pues tiene una pinta...